pone su palo en medio para que pueda pisar y no así no remangar los otros palos que están cruzados. Estamos entrando al ramal y comienza a llover, así que hemos decidido echar las piedras en la huella para tratar de no padecer tanto. Como les decía en el video anterior, conforme va avanzando la extracción, se va avanzando con la carretera. Todo se hace manualmente, acá no hay maquinaria. Lo máximo que tenemos es pala, pico, barreta, cadena y muchos palos. Hermoso trabajo. Como jugando Tetris, se acomodan las piedras. Este es el patio de acopio donde se almacenan los tronquitos que se extraen con un tractorcito que ya lo voy a mostrar más adelante, que sale trayendo pequeñas cantidades de trozas de lo más profundo del monte. Ah, todavía hay que poner ya. Vamos. Haciendo trabajo nosotros, porque se nos viene la lluvia. Mucho. Nos encontramos saliendo de la ciudad del Moho de Pususo hacia Oxapampa otra vez con Bolaina. Tuvimos problemas para entrar al ramal porque nos cayó un poco de lluvia y en realidad, gracias a Dios, llovió aproximadamente una hora, hora y media. Que si no, sí se complicaban las cosas porque como es un ramal nuevo, como vuelvo a repetir, es tierra, no está firmado de ninguna manera. El afirmado lo estamos haciendo nosotros de una manera artesanal, como los incas llevando piedritas. Les cuento que de Cobo de Pozuzo hacia Pozuzo existe una hermosa catarata que se llama Catarata La Huanca. Hoy el día está soleado, así que vamos a aprovechar el tiempo. Vamos a hacer una parada y les voy a presentar la hermosa catarata La Huanca. Fondo ven el cerro La Huanca. Debajo de ese cerro está la catarata que les digo. Ahorita les voy a enseñar cuál es. Cerro La Huanca es esa puntita de ahí arriba. École, esa puntita es La Huanca y debajo de ella está la catarata a la cual vamos a entrar en estudiar. Vale la pena detenerse unos minutos y poder contemplar su belleza. Creo que la naturaleza es increíble y yo tengo la dicha de poder a diario gozar de ella, ¿no? Pararme en una catarata, tirarme un bañito.
que manejo camión por eso, ¿no? Por estar todo el día mirando la naturaleza, observando cada detalle mágico que tiene para ofrecernos este hermoso país, ¿no? Más esta región. Uf, yo me he encantado de haber nacido en Oxapampa, de poder vivir por acá, de poder trabajar en Oxapampa. Darle una chancadita a los neumáticos. Vamos a revisar las piedras, porque acabamos de pasar una quebrada, entonces eso es importante siempre. El color naranja es el puente Codo, y el puente que está ahí arriba, el color plomo, es el puente Choropampa, que en realidad solo es el puente, ¿no? De ahí no hay más que el acceso de acá al puente, y pasas el puente, aún no hay carretera. Bueno, gente, vamos a dejar un rato los carros, los camiones, los fierros, para irnos a conocer la catarata La Huanca. El tío negro dice va a aprovechar el tiempo, porque él no sabe perder el tiempo, va a acomodar su carga. La carga hasta la wey. Ahora, ¿se acuerdan que les enseñé el cerro La Huanca? Bueno, acá yo la vez pasada que vine, encontré una piedra muy curiosa. ¿Qué es esta? Y no sé si en realidad está ahí porque está naturalmente o alguien la puso, no sé. Pero creo que se asemeja al Cerro La Huanca. Por si acaso, la entrada acá es 0 soles. A conocer la hermosa catarata de La Huanca. Porque es hermosa, porque todavía falta. Tranquilo, Paulino, que hay que entrar un poquito más para poder observar completa a la señorita bonita. Oh, dulce, parientes. Entonces, la catarata para mí cuenta con 3 niveles. El primer nivel es este, el segundo nivel está ahí, que ahorita vamos a subir, y al tercer nivel pienso traer, no sé, creo que una soga, subir en algún momento y conocer el tercer nivel, porque es alto, no hay como escalar aún. Ahí les muestro el segundo nivel cómo se ve todo. Gente, este es el segundo nivel, donde las cosas se ponen mucho más bonitas. Después del chapuzón, siempre da hambre, y en esta ocasión voy a degustarme de una riquísima strudel. No sé nada yo de cocina, pero sé que es como un pancito relleno de plátano, muy muy rico, muy agradable. La catarata de La Huanca, sería bueno que me dejen su comentario, que me den ideas de qué quieren ver, qué les interesa saber, y yo gustosamente, si tengo el tiempo, con mucho gusto te lo voy a dar. Uso la fábrica de cerveza artesanal Darche. Los comensales por acá tenemos la planta. ¡Qué rico!